Qué buen detalle. Ese detalle me gustó. Ese detalle me gustó. Bien, tenemos aquí que están adorando una especie de tótem, ellos también. El tótem de ellos adorando. Perfecto. Pasamos aquí tranquilamente nosotros, no nos detenemos a interrumpir una ofrenda de luto, bueno, de adoración, que no es lo justo, ya no me parecería. Ay, hay un niño jugando en el agua. Mi, mi, mi. Mírame, mami, cómo me baño. Mírame, mami, cómo me baño. Mierda. Mierda, mierdísima mierda. Perfecto. Corre, huevón, corre, corre, corre. Ah, me escondí en el tronco, me escondí en el tronco. No me alcanzó a ver. Ja, de madre. Supongo que ya no me verá. Supongo, vamos, que tampoco estoy tan seguro. Continuamos por estos lados. Tenemos allá la luna, no sé, no me había fijado, tenemos la luna allá atrás, que se ve bastante, bastante bien. O bueno, se mantiene en el porcentaje en el que está. Ustedes dirán, ¿y el YouTube? ¿Este video lo subiré a YouTube? En su momento, voy a cortar las mejores partes. Pensé que me había visto, pensé que me había visto y ya me iba a cagar. Señor, ya sabemos cómo funciona esto. Stop. No hubo necesidad. Pone un poco nervioso porque quité la vista previa y no me puedo ver reaccionando yo mismo. Bien, muchachos. Perfecto. Soluciones teyunas para toda ocasión, muchachos. ¿Necesitan soluciones para algún problema de su vida? Miren mis videos, miren mis directos, miren mi YouTube, miren mi Instagram. Les ofrezco soluciones para todo. Supongo que pisando el agua me va a escuchar. Bien, bien, bien. Supongo, no estoy seguro, pero supongo que lo que teníamos que hacer ahí era lo que hice. Mantener como los pasos con el movimiento de él sacando la tierra. Que está bastante bien pensado eso. No, no lo habría pensado yo si no fuera un genio. Pero soy un maldito genio, muchachos. Nada que hacer. Uf. Intenso. Intensa la cosa. Me gusta mucho. Me siento jugando Limbo o Inside. O Far Long Sails, ese juego me encantó. No conté los stops, que pena, muchachos. Bueno, los stops le digo yo, no, ni siquiera sé por qué. Ahí tenemos a uno, yo ni lo había visto. No sé cómo hacerlo, la verdad. Me escucha y no entiendo muy bien el cómo lo hace. El cómo me consigue escuchar. O no sé si es que me ve. Así que vamos a tratar de hacerlo apenas se voltee. Bien, me veía. La cuestión era que me veía. En algún momento se tendrá que voltear.
y evidentemente no lo tenía calculado yo. Creo que se volteó, me hizo quedar mal. Pero bueno, que no pasa nada. Y tenemos. Es que por favor, yo veo cualquier cosa para interactuar. ¡Ahí está el tonti! El tontico de la vez pasada. Ahí está el tontito de siempre. Yo. ya sé lo que hay que hacer, muchachos. Es sencillo, es solo botar la piedra para que el bicho este reaccione. Y despabile un poco porque está como medio. Medio entontado. Y aún así conseguí algo que tocaba. Vamos, es que mis fallos no son en vano, muchachos. Ah, se quedó bugueada. Bien, ahora sí. Ya sabemos cómo funciona la tirada de la piedra. Entonces no vamos a cometer el mismo error. Por favor. Bien, soluciones. Soluciones tengo lo que haya debajo. Vale. Sabemos lo que hay debajo, lo conseguí. No, no nos perdimos de absolutamente nada, muchachos. No se pueden quedar porque estoy encontrando hasta los Easter eggs. Tenemos bastante, bastante neblina. Ahora que la niña llora, ¿cómo llegamos hasta allí arriba? Ah, sencillo. Bien. Vale. ¿Querías impresionar con tu vida fitness? ¿Qué es esto? Bien. Continuamos, muchachos. Con toda la tranquilidad del asunto. Lo llevamos bastante, bastante bien. No hemos tenido ningún momento en el que no hayamos sabido qué hacer. Estamos solucionando esto, pero a pedir de boca, muchachos. Tenemos allí también a un. Se está incendiando el bosque. Se debe estar incendiando el bosque, muchachos. Lo cual bastante mal está. ¿Por qué? Pues se va a morir este tipo de vida que, bueno, son depredadores con una ventaja ni la hija de madre. Pero aún así es vida, muchachos. Vamos a intentar buscar la fuente del problema. No sé cómo estará planteado el juego. Yo creo que ustedes van a disfrutar del ambiente que le da la música, que está muy, muy, muy bien logrado.
Bien, al fuego no entran, al fuego no entran. Menos mal. Bien, tenemos un tenemos aquí Australia, muchachos. No lo quería decir de esa manera, pero evidentemente a lo mejor pues es un juego que está dedicado a hacernos sentir. Y si el hecho de hacernos sentir, pues hay que verlo como lo que es, ¿no? Tenemos un mundo post-apocalíptico con destrucción y nuevas formas de vida, ya sean creadas por la contaminación o inventadas por nosotros mismos los humanos y siendo destruidos por ellas. Y al parecer tenemos una vida, una especie de vida más inteligente, ¿no? Que como nosotros, la solución es quemar. Es acabar con todo lo que haya. Bien, vamos, 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 guapa, corre. Perfecto, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo. Perfecto, estamos haciendo la de 300. Bien. Tenemos que contar. Aquí voy revisando que la transmisión vaya bien. 1, 2, ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 stops. Bien, 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 bien. Corre, 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 corre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ustedes dirán, ¿lo contaste más rápido? Pues es para tener tiempo de sobra, vaya. Bien, solucionado. Solucionado. No son el depredador mayor. No son el depredador mayor los bichitos que teníamos. No, claramente la falta de oxígeno y demás nos debilitó y nos hemos desmayado. Encontramos a nuestro guía espiritual, muchachos. A nuestro guía espiritual.